chicos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias, Erika, por la presentación. Estoy, como siempre, muy complacida de poder compartir un poquito de mis conocimientos con ustedes. Es la segunda vez que colaboro con la Fundación y bueno, el trabajo que realizan es extraordinario. Así que síganlos porque tienen talleres muy, muy productivos y muy buenos. El día de hoy ya les voy a presentar la pantalla y ustedes me dicen si la ven. Voy a compartirles la presentación. Denme un minutito. Perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por asistir. Disculpen que los trate de chicos, así trato a algunas personas cuando están en mis talleres. Les doy la más cordial bienvenida. El webinar de hoy va a tratar específicamente de cómo construir una hoja de vida de impacto. ¿Sí? Si en algún momento dejan de ver el compartido, ahorita lo acabo de hacer más chiquito, pero si en algún momento ustedes dejan de ver el compartido, les pido que alguna persona me diga por micrófono, Carolina, se dejó de ver para yo poder saber, porque no puedo visualizar si me... Entonces, alguna de las personas me dice eso y no habría... Yo obviamente vuelvo a compartir la capacitación. Esa es la única instrucción que les tengo que dar. Les agradezco muchísimo, una vez más, como les decía, a todas las personas. El objetivo de la capacitación que vamos a tener hoy día es que ustedes puedan complementar ese conocimiento técnico que tienen mediante herramientas que les aporten valor al momento en que ustedes construyen una hoja de vida, ¿ya? Y con eso puedan acceder a más oportunidades laborales. Bueno, voy a saltarme la partecita de mi presentación porque ya la hizo Erika, como ya les comentó, pero quiero que se graben un poco cómo yo he estructurado este perfil profesional, porque es la forma en cómo ustedes lo tienen que hacer cuando más adelante hablemos de esto. Si ustedes ven, yo he colocado en qué soy especialista, en las empresas, en los sectores de las empresas que he trabajado, en qué subsistemas soy especialista. Esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre el contenido. Vamos a ver hoy día, el día de hoy, el tema 1, vamos a tratar la diferencia entre currículum vitae y hoja de vida. A veces, depende de los países, no está muy claro esto, y sí me gustaría tratarlo con ustedes. Vamos a ver los tipos de hoja de vida. En el tema 2 ya vamos a profundizar en las secciones de potenciar la hoja de vida y las secciones que tiene. Y en el tema 3 les voy a dar algo súper breve de cómo ustedes pueden aplicar en las vacantes, porque a veces las personas, parece algo lógico, pero incluso en estos temitas de cómo aplicar es importante hacerlo para que un reclutador te tome en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Las diferencias entre una hoja de vida y un CV. Yo gestioné una encuesta en esta página, de pronto alguna persona puede acceder, y en la misma yo lo que les preguntaba era si conocían las diferencias entre una hoja de vida y un currículum vitae. Les voy a decir a breves rasgos cuál es la diferencia. Un currículum vitae, como la misma palabra lo dice, significa carrera de vida. Es decir, que detalla toda la historia académica y laboral. En Estados Unidos, por ejemplo, hay esta diferencia de lo que es un currículum vitae y de lo que es una hoja de vida. Y usualmente un currículum vitae tiene toda la vida de uno, toda la historia académica, como dice ahí. Y se usa por lo general en estas áreas, en el área de las ciencias o en el área de la academia, es decir, los profesores de las universidades o los científicos utilizan un currículum vitae. Nosotros en Europa, en Latinoamérica y en ciertas partes de Asia, hablamos sobre hoja de vida. ¿Por qué hablamos sobre hoja de vida? Porque la hoja de vida, como ustedes pueden ver ahí, es corta, es para un empleo específico. Yo tengo que adaptar mi hoja de vida al empleo al cual yo quiero aplicar. Y más adelante les voy a comentar cómo lo podemos hacer, porque esto es importante, porque por eso a veces enviamos una hoja de vida y no nos toman en cuenta y no sabemos por qué, ¿ok? Y es porque no sabemos adecuarla, porque enviamos un currículum vitae detallando toda nuestra vida laboral y no algo específico de la vacante que nos están preguntando, ¿ok? Me voy a centrar en la parte de la encuesta y vamos a ver los tipos de la hoja de vida. En los tipos de la hoja de vida, existen dos tipos de hoja de vida, en realidad, son cronológico y funcional. En resumido, la hoja de vida cronológica es la que tú colocas por fechas, y usualmente se coloca el orden de la fecha, siempre va desde lo último que realicé a lo primero que hice. Por ejemplo, mi trabajo actual es lo que pongo primero, y después coloco el trabajo donde estuve anteriormente, y así sucesivamente.
Lo mismo en la parte de estudio. Primero coloco el título más alto. Si fui ingeniera comercial, si estudié en la universidad tercer nivel, pongo ingeniera comercial. Y después debería colocar bachiller, ¿ya? Todo tiene este orden cronológico, que es de tiempo. Y usada funcional, usualmente lo utilizan las personas más, son las personas que están en las áreas de proyectos, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas personas usualmente lo que buscan como tal es que ellos no trabajan por, digamos que por empresas por un periodo de tiempo, sino puede ser que trabajen con varias empresas en varios proyectos. Entonces se adapta a esta hoja de vida que más bien se coloca por tema de proyectos y no por tema de tiempos, ¿ya? Y también existen en el tema de... estos no son tipos de hojas de vida, en realidad estos son formatos de hojas de vida. Es decir, que se adapta la hoja de vida a un video, o hay personas que son muy creativas y hacen hojas de vida como lo ven ahí, infográfico o storytelling. Les puse unos ejemplos, por ejemplo, miren, esta es la hoja de vida de un chico que se llama Ignacio Benguría Roca, creo que es español él, y él justamente, esa era su hoja de vida tradicional, quizás muchos tengan una hoja de vida muy similar, puede ser. Entonces, él se le ocurrió cambiar su hoja de vida, haciéndola creativa. ¿Qué es lo que hizo? Él utilizó una técnica que asumo que algunos lo han de conocer, que es el storytelling, en donde tú cuentas una historia, pero en este caso tiene que ser la historia de tu vida adaptada a tu tema laboral. Entonces, miren cómo él lo hizo. Miren, él pone hasta dibujitos. Pone en agosto, llevé a mi abuelo de 87 años a Nueva York. Pone un tema de me encanta tocar la guitarra, siempre dispuesto a charlar, etc. Y miren cómo lo va adaptando, o sea, es como una historia lo que él va contando. Entonces, es una forma, es un tipo, no es un tipo, es una forma de hacer una hoja de vida, ¿ya? Es una hoja de vida creativa. Aquí yo les puse algunas otras hojas de vida. Tenemos la hoja de vida, esta historia de la valla publicitaria fue un chico que creo que era europeo, no recuerdo de qué ciudad, y él no conseguía trabajo, lo contrataron después de esto. Él era, obviamente, la carrera de él era de diseño, era creativo, entonces, al hacer esto, pues, obviamente, muchas empresas estuvieron interesados en él, y consiguió trabajo. Este, por ejemplo, es una chica que hizo, se hizo ella como Lego, a sí mismo. Ella se hizo ella como un dibujito de Lego, y lo envió a diferentes empresas, obviamente, a empresas donde ella... era su sector, ¿no? Las empresas que eran su sector y que ella prefería. Y lo consiguió. Y así mismo consiguió su empleo. Tenemos también una persona que, por ejemplo, hizo una hoja de vida. Ustedes ven ahí que es una lista de Spotify. Por si acaso hay gente que no conozca, Spotify es una app que te permite escuchar música, ¿no? Tú compras para poder escuchar música. Ella hizo una lista con canciones que dicen por qué la deben contratar. Ya, entonces enviaba la lista de Spotify para que las personas vean ahí su hoja de vida, pero con canciones está indicado con por qué a ella la tienen que contratar. Imagínense estas formas tan creativas. Hay otra persona que hizo, ese chico, por ejemplo, miren, hizo un video cantando una canción en el metro, creo que es español, y él hizo a sí mismo una canción y ahí contaba su historia de hoja de vida para que lo contraten. Lo subió obviamente a YouTube para que lo vean y así mismo consiguió trabajo. Entonces, hay muchas formas de creatividad, en realidad, que se pueden mostrar en la hoja de vida. Todo depende del sector en el que yo esté. Quizás estas hojas de vida son más alineadas al tema creativo, al tema de diseño, pero igual eso no nos limita, porque, por ejemplo, la hoja de storytelling es una hoja muy... yo creo que puede causar bastante impacto porque es algo que no lo hacen usualmente las personas. Siempre y cuando tú colocas la información correcta y, como les decía, la información que le va a interesar al reclutador. Esta hoja de vida que pueden ver aquí se llama cronológica actual y básicamente esta es la que ahora se estila mucho. Me gusta poner este modelo porque es la hoja de vida de la presidenta de Yahoo. Miren, ella solo tiene una hoja, no tiene más. Si bien es cierto, los márgenes están como que un poco más subidos, pero igual en una hoja ella está contando todo. Pone su experiencia, coloca el más proud of, son los logros que ella ha hecho, lo que ella ha alcanzado en las empresas donde ha estado. La parte que dice strengths son tus competencias o tus fortalezas, lo que te hace más fuerte. Pone los lenguajes que domina, coloca abajo el tema de educación también. Coloca un día de su vida, pero ojo, este día de su vida no se ve muy bien, pero ella habla de un día de su vida laboral, ¿no? Porque es una hoja de vida laboral.
Y imagínense, y ella que es la presidenta de Yahoo tiene una hoja de vida de una hoja, cualquiera entonces podemos tener una hoja de vida de una hoja, definitivamente. Vamos a ir a la segunda parte y ya un poco en materia, ya cómo vamos a potenciar nuestra hoja de vida. Me gusta mucho esta frase de Lao Tse que dice que un viaje de 1,000 millas comienza con un solo paso. Es decir que, así sea que yo dé un paso pequeño, al menos ya estoy un paso más adelante de lo que estaba antes. Básicamente se hizo un estudio, no recuerdo específicamente qué empresa lo realizó, pero ellos hicieron un estudio a los reclutadores, un estudio de los ojos, para ver cuánto tiempo se demoraban y qué miraban ellos en una hoja de vida. Y ese estudio determinó que un reclutador descarta o avanza una hoja de vida entre 6 segundos en promedio por cada hoja de vida. Yo le pongo entre 6 a 8 segundos. Pero eso es lo que pasa, tú ves una hoja de vida y como ya uno está entrenado con, digamos que el ojo, ya tú sabes, mira las partes que te interesan y simplemente ya sé si lo descarto o continúa. Aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que les comentaba, del CV maestro, la diferencia que les decía. Como yo les había contado, digamos que por nombre, currículum vitae, que significa carrera de vida, y en teoría nos llevaría a poner todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Nosotros deberíamos tener un CV maestro, un CV en donde tengamos toda la información y luego tener una hoja de vida ya que podamos adaptar al empleo que yo quiero solicitar. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo soy especialista en recursos humanos, yo soy coordinadora de recursos humanos en una empresa y mis fortalezas como tales... yo he tenido más expertise en reclutamiento, ¿no? Entonces, yo coloco siempre primero en mis funciones que yo sé hacer reclutamiento y selección, que yo sé hacer indicadores de rotación, o sea, que son funciones que van ligadas al tema de reclutamiento. Pero yo también he hecho temas de capacitación, también he hecho temas de nómina, ¿ya? Resulta que yo veo un anuncio que dice que quieren un coordinador de capacitación, entonces yo voy a enviar mi hoja de vida. Yo lo que podría hacer para adaptarla es, si yo tengo primero las funciones de reclutamiento y tengo más abajo las funciones de nómina y al último tengo las funciones de capacitación, ¿qué es lo que debería hacer? Yo lo que debería hacer es mover esas funciones de capacitación y ponerlas primeras. ¿Por qué? Porque el reclutador, ¿qué es lo que quiere ver? Si están buscando un coordinador de capacitación, el reclutador quiere ver eso, que yo tenga el expertise en capacitación. A él no le va a interesar que yo sepa nómina, que yo sepa impuestos o que yo sepa compras, etc. Entonces, eso es lo que él quiere ver. Hay una frase que a mí me gusta decir mucho, que es, hazle más fácil la vida al reclutador, ¿ok? A veces suena un poco chistoso, pero es la verdad, ¿ya? En la medida de lo posible, nosotros somos los que estamos buscando esa oportunidad laboral. Entonces, debemos buscar los medios para hacer que ese reclutador o la persona que esté seleccionando la hoja de vida, porque... A veces no es un reclutador, por último ya tiene el expertise, ¿no? Ya sabe analizar una hoja de vida. Puede ser un dueño de una empresa que no tiene expertise, que a lo mejor ve tu hoja de vida y como ve que no tienes la experiencia que él está buscando, te lee las dos primeras líneas y ya te descarta, porque no tienes expertise. Entonces tenemos que pensar en eso cuando hacemos estas cosas. Luego aquí tenemos el tema del foto. Dentro de la hoja de vida, vamos a ir ahorita viendo cada parte que va dentro de una hoja de vida, y tenemos el tema de la foto. Aquí viene algo que ahorita en la actualidad hay algo que se estila mucho, que se llama fotobranding, que es un poco como que te construyen una imagen un poco más formal, te toman una foto y esa la puedes tener en tu hoja de vida o en tu página de LinkedIn, etc. Aquí... Se habla mucho del tema de que una foto, hay personas que hablan de que un CV no debería tener foto por temas de discriminación o cosas así. Yo siempre lo que les digo a las personas es que una foto te da más cercanía a tu futuro a tu futuro jefe, ¿no? Si yo veo una hoja de vida con una buena foto, con una sonrisa cálida, que se ve una persona que me da como tranquilidad, que me da profesionalismo, seguramente me van a llamar, porque increíblemente, y eso lo sabemos, existe una ley que habla sobre que el 55% de lo que se fija una persona es en la imagen, y es la verdad. Entonces, mi consejo y mi sugerencia es que siempre tenga una foto.
¿ok? No se trata de que seamos guapísimos o que no somos guapos, se trata que en la foto tenemos que estar impecables. Pónganse ustedes un poquito en el lado de un empresario, ¿ok? Un empresario, si ustedes fueran, asumiendo que ustedes tengan, yo qué sé, un negocio, una tienda, y quieren contratar a alguien, ¿les gustaría o no les gustaría conocer a la persona que van a contratar? Les llegan hojas de vida sin foto y ustedes, ah, no importa. Probablemente ustedes van a querer ver a esa persona y el medio para conocerla va a ser primero esa hoja de vida, ¿ya? Aquí hay unos consejos, como para el tema de la foto, como ustedes pueden ver, uno tiene que ser profesional en la foto, la imagen tiene que transmitir, como les dije, seguridad, profesionalismo, no podemos poner, hay personas que ponen fotos recortadas, he visto personas que incluso ponen fotos que no son adecuadas en una hoja de vida, que no son profesionales, y eso no está bien, ¿ok? La foto debe ser reciente, si ven, a veces ponen unas fotos de cuando tenían, no sé, pues 20 años, y resulta que ahora ya tienen 35. La foto tiene que ser actual. Como lo ven ahí, puede ser hasta de medio cuerpo. Yo sí recomiendo aquí que sea una foto más o menos como que una foto tamaño carnet. Puede ser un poquito más arriba, más abajo de los hombros, como a este nivel, no sé si me pueden ver, para que vaya acorde como que al espacio que le estamos dando en la hoja de vida. ¿Ven aquí que dice no a los complementos? Exactamente, porque lo que queremos es que se vean ustedes, que se vea mi cara. No quiero que se vean los collares, los aretes. Siempre hay que estar sobria, en la medida de lo posible. Los caballeros con barba cortada, con pelo cortado, eso es importante. Como les digo, la imagen, querámoslo o no, nos guste o no, es importante, ¿ya? No, y como les vuelvo a repetir, no se trata de ser guapo o de no ser guapo, se trata de que tú demuestres profesionalismo mediante tu imagen, ¿ya? La ropa debe ir acorde con la imagen que queremos dar, como ya lo comenté, sonreír, eso es importantísimo. Hay personas que no sonríen, me incluyo, yo soy una persona que no sonreía antes casi nada, ahora ya trato de corregir eso. Una sonrisa puede ayudar muchísimo, una sonrisa empática. No significa que tengan que estar riéndose carcajadas, porque no es un chiste. Es una sonrisa que transmita confianza, que transmita empatía, y es importante. El fondo, como ven ahí, utilizamos un fondo neutral, es lo mejor. Yo sugiero un fondo, por ejemplo, depende, ¿no? Si vas a estar con un fondo blanco, no te vas a poner una camisa blanca porque te vas a perder, ¿ya? Pero bueno, todo va a depender de eso. Y la calidad de la fotografía es muy importante. A veces hay fotografías que están como pixeleadas, como que no salen bien. Esas fotos no son válidas, ¿ok? Ahorita es muy fácil, no necesitamos este tema del fotobranding que yo les decía, que cuesta. Aunque hay lugares que tienen un valor muy accesible. Pero aún así, todos tenemos un celular con una cámara súper buena. Y si no lo tengo yo, lo tiene alguien de mi familia. Pidámosle que por favor nos ayude. Un día nos arreglamos, nos ponemos guapos, nos tomamos una foto en un lugar de nuestra casa que tenga una pared crema, una pared blanca, etc. Y jugamos con la cámara, que nos tomen varias fotos para ver, incluso para ver qué lado estoy mejor, etc. Que te tomen las fotos y luego decides qué foto es la más apropiada. ¿Ya? Ok, luego tenemos el tema de los datos personales que se ponen en la hoja. Y voy a decir cosas que a lo mejor suenan muy lógicas, pero increíblemente a veces se les pasan. Obviamente tiene que ir el nombre completo, su correo electrónico, su celular o su teléfono convencional. Pueden poner su dirección o por lo menos su ciudad donde están viviendo. Varias veces he recibido hojas de vida que no me ponen el teléfono. Entonces, no soy adivina, les respondo por el mismo mail, porque obviamente me llegan por el mail, pero a veces, no sé, yo creo que a lo mejor no les llega el mail, les puede llegar a no deseados, y no me puedo contactar nunca con esa persona. Puede ser que ni tenga LinkedIn, porque también los buscamos por ahí, y resulta que no aparece. Y a veces es un descuido, por eso les digo, es algo lógico, pero créanme que esas cosas lógicas se olvidan. Y yo les sugiero mucho aquí el tema de colocar... yo les sugiero que coloquen el tema de la cédula de identidad. Y si son personas que están con otro estatus migratorio también, es decir, si tengo una cédula de extranjero, pero tengo permiso para trabajar, lo colocan. Justamente por este tema. Una empresa, por ley, legalmente, no puede contratar a una persona que no tenga, que no esté aquí con un estatus migratorio correcto. Eso es en todos lados. Entonces,
es importante que coloquemos la cédula para que la persona se dé cuenta, ah, ok, esta persona es de aquí, por ende sí tiene un estatus migratorio normal, o si soy extranjero, ok, coloco el número que tengo y sé que tengo la cédula y sé que estoy legalmente aquí y sé que puedo trabajar, ¿ya? En el tema del perfil profesional, perdón, ¿se acuerdan que les comenté que vean mi perfil en un inicio? Aquí hay dos modelos. A mí me gusta un poco más el segundo, que dice, me caracterizo por ser ordenado, planificado y con alto control, lo que me permite destacarme en roles de cajera, reponedora y bodega. Debido a que la organización que poseo genera eficiencia en mi gestión diaria hasta conseguir excelentes resultados a largo plazo. Ustedes pueden, usualmente el resumen puede omitirse el título, porque si lo tienes, lo pones más abajo y puedes ahorrar para poner más de tu expertise. Por ejemplo, tengo experiencia en finanzas, en generación de presupuestos, he trabajado en empresas estatales como en empresas privadas, de tipo comercial, de tipo de servicios, etc. Entonces, eso ya le da un abrebocas a la persona, ¿no? Puedes colocar también temas de pronto, como ponen aquí, destaco por establecer excelentes relaciones interpersonales, colocan a veces un poquito de sus competencias, ¿no? Como dice ahí, soy responsable, trabajo en equipo, etc. Eso también se puede colocar, ¿ok? Y es un abrebocas, te invita como que conoces un poquito a la persona y te lleva a que quieras saber más de esa persona. Ok. Aquí ya tenemos varios temas que forman también parte de la hoja de vida. Tenemos el tema de la experiencia relevante. Ya, chicos, esta parte es importante, como les decía. Usualmente, como les decía, las hojas de vida son cronológicas, por tiempo. Entonces, siempre va la última experiencia primero. Ya, por ejemplo, yo ahorita soy coordinadora de recursos humanos en una empresa digital. Entonces, como soy coordinadora de recursos humanos en una empresa digital, eso es lo que coloco. Es mi estatus actual, ¿no? Luego coloco, por ejemplo, tengo que colocar el nombre, coloco primero, lo ideal siempre es poner el cargo, ¿no? Entonces yo pondría coordinadora de recursos humanos. Más abajo coloco el nombre de la empresa, yo qué sé, Pepito XYZ, ¿no? Más abajo de esto coloco ya la responsabilidad, perdón, coloco el tiempo. Yo he estado desde esta empresa, me invento, desde enero de este año hasta la actualidad. Entonces coloco eso ahí. Luego coloco el tema de las funciones. En las funciones, y aquí es muy importante lo que les voy a comentar, se tiene que poner las responsabilidades, pero las cosas que son funciones como tal. Ejemplo, yo dentro de mis funciones como recursos humanos, como reclutadora, tengo que hacer reclutamiento y selección. Eso es una función, es una responsabilidad. Una tarea de eso de ahí es que yo tengo, por ejemplo, que llamar a los candidatos para citarlos. Eso ya no se coloca, eso es una tarea. Se colocan las funciones. Por eso es que a veces la gente tiene, ustedes me van a decir, ¿cómo voy a resumir mi hoja de vida a una hoja o a dos hojas si yo tengo tantas cosas que hago en la empresa? No, porque eso no son funciones inherentes a tu cargo. Por ejemplo, en mi caso, llamar a los candidatos es algo que yo definitivamente en la entrevista voy a explicar, porque probablemente me digan, ok, explíqueme cómo usted recluta. Y yo ahí le voy a contar a la persona, ¿no? Pero en la hoja de vida no. No tengo por qué poner cosas que se asumen, es decir, contestar las llamadas del personal. Eso no se coloca, a menos que seas recepcionista, y eso sí va como una función, porque tu función como recepcionista es contestar las llamadas y derivadas. Eso es diferente porque ese es el cargo de recepcionista. Pero si tú no eres recepcionista, eres un asistente, o eres un auxiliar, o eres un jefe, se intuye que vas a tener que hablar por teléfono. No tienes por qué poner llamar por teléfono, comunicarme o llamar por teléfono a cada área. Se intuye que te tienes que relacionar con las áreas. Entonces no es algo que deberíamos poner. No va a agregar valor. Y me resta para realmente poner mis otras funciones. Ejemplo, yo como recursos humanos, mi función es reclutar y seleccionar personal, realizar el diagnóstico de capacitación, realizar las evaluaciones del personal. Esas son mis funciones, esas son mis responsabilidades. Eso es lo que tengo que detallar. ¿Ya? Chicos, si tienen alguna pregunta, les pido que me las hagan. Ya al final voy a ver el chat, ya, porque no puedo verlo y de ahí les quito la presentación, si la pueden ver igual. Bueno, dentro de potenciar la hoja de vida, ya, dentro de potenciar la hoja de vida después de la experiencia, deberíamos colocar
el tema de los logros. Los logros, nosotros, si ustedes vieron el formato, los logros a veces se pueden colocar en un margen derecho o un margen izquierdo, ¿no? Como para que no ocupen tanto espacio y yo pueda hacer una hoja de vida visiblemente más compacta, pero que igual tenga la información correcta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el tema de los éxitos y los logros, deberíamos colocar, usualmente un logro va acompañado de una métrica. Ejemplo, Carolina, yo en una empresa, en la empresa XYZ, hice una implementación del sistema de capacitación en donde logré disminuir la brecha de conocimientos en un 35%. Eso es un logro, ¿ok? Porque incluso lo estoy sustentando con un porcentaje. Es cierto, a veces no todos tenemos los porcentajes. Esto suele ser ya más encargos de ya donde tienes esta responsabilidad. A veces analistas para arriba suele ser ya esto. Si no tienes esto, igual puedes colocar lo que realizaste como logro, pero trata de colocarlo lo más específico posible, ¿no? Implementación del sistema de capacitación en la empresa, y pones la fecha, ¿no? O el tiempo, ¿ya? Un poco como para medición. Eso es importante en la parte de los éxitos y los logros. El tema de la educación, aquí se estila mucho, por ejemplo, si ustedes ya tienen, asumiendo que ustedes tengan un título de tercer nivel, ustedes colocan su título de tercer nivel y debajo, primero va el título de tercer nivel, porque es el último grado que yo he hecho, y luego va el bachillerato. Ya no tengo que poner la escuela. Es más, incluso hay personas que ya dicen que no se debería tampoco poner el bachillerato, porque se supone que se intuye que si tienes un título de tercer nivel, tuviste que pasar por todas esas otras cosas. Y todo eso se verifica en CNESID, así que no hay problema. Si tienes un título de cuarto nivel, lo mismo. Pones el título de cuarto nivel, pones tu título de tercer nivel, y ya no es necesario que coloques colegio o que coloques escuela. Si solo has tenido bachillerato, ok, sí puede ser pertinente que coloques el tema de la escuela. ¿Ya? Vamos al tema de capacitaciones. Ok, este tema me gusta mucho. Realmente yo creo que las capacitaciones son algo muy importante. Aquí viene mucho el tema del autoeducarse. Voy a colocarles esto. Ahorita en la actualidad hay muchísimas personas que incluso a veces en afán de ayudar han hecho muchos webinars, han ayudado a la gente, etcétera. Pero nosotros, a pesar de esa ayuda que nos dan las personas, siempre debemos validar esas capacitaciones que estamos recibiendo, ¿ya? Por ejemplo, validar quién nos está impartiendo la capacitación, a los educadores. Y les pongo, por ejemplo, sin ánimos de menospreciar a nadie, pero por ejemplo, una vez vi que había una persona que decía que era experto en recursos humanos, y cuando yo vi la experiencia, esa persona no tenía ni un año en el área de recursos humanos. No puedes ser experto y tener solo un año de trabajo. No es así, ¿ya? Entonces, tú tienes que ver y validar quién te va a dar esa capacitación, porque aunque sea gratuita, tú vas a recibir conocimientos de esas personas. Entonces, deberías buscar a esa persona. Ahorita con internet es muy fácil. Tenemos el nombre del capacitador, lo buscamos en internet, lo buscamos en LinkedIn, y podemos saber un poco más de esa persona, de su experiencia, de a lo mejor si tiene metodologías, que implementan las capacitaciones o que realicen su trabajo. Se puede averiguar, es bastante fácil ahora, para, como les digo, que ustedes la información que vayan a recibir sea de una persona que realmente les va a aportar, porque, como les vuelvo a repetir, el hecho de que una capacitación sea gratis no significa que pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Tiene que estar estructurada. Tienen que revisar si esa capacitación, ¿cómo va a ser? ¿Solo va a ser para mí? Que usualmente eso ya sería pagado, porque usualmente es una persona, o va a ser grupal, como la que estamos teniendo ahorita. La metodología que está usando esa persona, ¿va a usar videos? ¿Va a usar una presentación de PowerPoint? ¿Va a usar libros? ¿Me va a enviar un link para leer? Todo eso tenemos que ver. ¿Es alcanzable? Aquí viene el tema. ¿Hay gratis? ¿Hay de pago? ¿Ok? Yo tengo aquí una página, si gustan, igual esta presentación la tiene Erika, la tiene la fundación. Ustedes le pueden pedir que se las pasen porque yo les comparto el material. Y en esta diapositiva pueden ver algunas plataformas que están dando cursos gratuitos.
¿ya? Está Myriadax, incluso Myriadax te da la capacitación gratuita y te da un diploma por esa capacitación sin pedirte dinero. Simplemente tú la tienes que terminar en la fecha y tú recibes tu diploma. Esta fundación de aquí, Capacítate para el Empleo, es la fundación, no sé si han escuchado, de Carlos Slim, de este señor millonario en México. Entonces, esta organización de Capacítate para el Empleo también tiene varios cursos y entiendo que también te da certificados gratuitos por terminar los cursos. Telefónica también, Fundación Telefónica también tiene cursos virtuales gratuitos y también te da certificaciones gratuitas. Luego tenemos Coursera, EDX, esta de aquí es la del BID, la que dice cursos.iadb, y tenemos Tutelus. Estas de aquí, por ejemplo, te dan cursos gratuitos, pero si quieres ya el certificado, tienes que pagar, ¿no? Pero igual son plataformas muy buenas que tienen cursos súper buenos. Y como les digo, ahorita hay muchísimas más. Yo, en mi página de LinkedIn, si algunos me siguen, yo soy como Carolina Torres Intriago en LinkedIn, me pueden buscar, me pueden agregar. Y yo tengo en la parte de LinkedIn de destacados, colgado un post que hice en donde están todas las muchas más plataformas que dan cursos gratuitos y está segregado quienes te dan diplomas, quienes no te dan, quienes pagan, etcétera. De pronto, si quieren, pueden meterse a mi LinkedIn y revisar ese tema para que tengan presente la plataforma. Entonces, como les dije, continuamos con las capacitaciones. Tienen que revisar el tiempo. ¿Cuánto va a durar esa capacitación? ¿Me puedo inscribir? A lo mejor me inscribo y no puedo asistir, y resulta que le quité la oportunidad a una persona que a lo mejor quería, pero ya no pudo ingresar. Si ustedes se inscriben y luego ven que no pueden asistir, comuníquenlo. Incluso hay una opción que creo que dice, te puedes dar de baja de la capacitación. Hagamos eso para que ayudemos a las personas que realmente estén interesadas y que pueden asistir a una capacitación. Tenemos que ver esa parte también. Y bueno, el objetivo, este aprendizaje me sirve a sí mismo. A mí me sirve, van a dar una charla de, me invento, de cómo hacer cerveza artesanal. A mí me sirve, ejemplo, yo trabajo en cerveza artesanal, yo voy a hacer cerveza artesanal. A lo mejor yo quiero saber de cerveza artesanal, ¿no? Entonces también me inscribo. Pero realmente tienen que ver si eso me va a acercar a una meta o un propósito, ¿no? De pronto, si yo soy de recursos humanos y veo un curso de compras, eso no me va a sumar. Realmente ni siquiera me interesa. ¿Por qué me voy a inscribir? Entonces, tenemos que ver bien a qué nos inscribimos. Otra cosa que tiene que ver en el tema de capacitaciones, como hoja de vida, es que ustedes sepan distinguir entre, yo aquí les puse como un mapa que habla un poquito de eso, que ustedes sepan distinguir entre qué es una conferencia, qué es una charla, qué es un taller, qué es un curso, qué es un programa, qué es un diplomado y qué es una especialización. Miren, habla de que una especialización son más de 1.100 horas. Un diplomado son más de 120 horas. Ya, eso quiere decir que hablamos de más o menos 6 meses, por lo menos, para cumplir esas 120 horas. Ya. Entonces, a veces yo veo que ponen, vamos a dar un programa como lo ven ahí, por lo menos debería tener 40 horas. Hay programas incluso de 20 horas, pero a veces veo que dicen un programa y tiene 8 horas. Eso no es un programa. Ya, como lo ven aquí, miren, eso es un taller realmente, 8 horas. Una conferencia dura 45 minutos. Una charla entre 2 horas. Un taller, como ya lo vimos, 8 horas. Entonces, todo esto tiene que ver porque esto implica también el momento en que me van a dar certificación o no me van a dar certificación. Y aquí pasamos a la siguiente parte que les quería comentar, ya en el tema de capacitaciones. Las capacitaciones es lo mismo, se coloca, ¿cómo las debo colocar? Debo colocar siempre la última capacitación que realicé primero, y las capacitaciones, al igual que la experiencia en la hoja de vida, tienen que ser acorde al puesto que yo estoy aplicando. Por ejemplo, les vuelvo a poner el ejemplo y yo me pongo de ejemplo. Yo acabé de hacer un curso en el IES, hace como 2 meses, puede ser un mes, y lo terminé y me dieron el diploma del pasaporte tributario. Probablemente ese curso, si yo quiero aplicar un cargo de coordinación de capacitación, muy probablemente ese curso no me sume, es más, yo no lo he puesto. Probablemente me sume si yo aplico un cargo de coordinación de nómina, porque obviamente ahí tengo que hacer cálculos del impuesto a la renta, tengo que saber cuánto se tiene que retener, cosas así, entonces sí, les va a interesar.
Pero, por ejemplo, si es capacitación, a la persona que me que está revisando mi hoja de vida, no le suma ni le resta que yo haya hecho esa capacitación. Entonces, a lo que me refiero es que, al igual que la experiencia, la capacitación tiene que ir acorde a lo que yo estoy aplicando, ¿ya? Yo no puedo decir, como les dije, tuve una capacitación hace poquito de medio ambiente. No es algo que me sume en mi hoja de vida, ¿ya? Porque no va acorde a lo que yo me estoy postulando o a mi perfil como tal, ¿ya? Entonces, esa parte sí es muy importante. Y lo otro que les iba a comentar antes que se me olvide de capacitaciones es el tema del tiempo. Perdón, es el tema del certificado. Usualmente se dice, hay muchos reclutadores que dicen que se debería colocar una capacitación en tu hoja de vida por lo menos mínimo 8 horas, ¿ya? Es decir, que por ejemplo, si ustedes tienen un webinar de 2 horas, realmente no deberían ponerlo, porque los estudios científicos indican que una persona no aprende en 2 horas. Hay estudios que avalan que una persona aprende a partir de las 8 horas, ¿ok? Entonces, por eso es que se dice que deberían colocarse capacitaciones de mínimo 8 horas. Yo aquí les sugiero que por lo menos, si no tienen capacitaciones de 8 horas, pongan por lo menos las capacitaciones de 4 horas, porque también son válidas, ¿ok? Asimismo, si están haciendo algún curso, por ejemplo, yo actualmente estoy haciendo un curso de liderazgo, lo coloco porque un curso de liderazgo potencia mis habilidades blandas, ya vamos a hablar un poco sobre las competencias. Y aparte, también lo coloco por temas de tiempo. Habrán semanas que estoy en estudio, que yo necesito tener un tiempo más accesible para llegar a mis clases. Entonces, es importante esa información también colocarla, ¿ya? Luego tenemos ya la parte justamente de las competencias. Las competencias es un poco como los éxitos y los logros. Los podemos colocar como que en un pedacito en la parte derecha o un pedacito en la parte izquierda, dependiendo, ¿no? Yo sugiero, en el tema de las habilidades... Bueno, aquí es un poco el concepto. Las habilidades en sí son las competencias. Como ustedes ven ahí, es un conjunto de conocimientos, de saber, de habilidades, saber hacer y de actitud. Es decir, no solo que yo sepa hacer, sino que yo quiera hacer. Eso es una competencia. Las competencias, ustedes pueden ver en este dibujito que está aquí, son duras y son blandas. ¿A qué se refiere con esto? No estoy muy de acuerdo a esta definición, pero es la que se utiliza. Las competencias duras, hablamos de competencias técnicas, las que van de acuerdo a mi expertise laboral. Por ejemplo, aquí dice, miren, conocimiento académico curricular obtenido durante el proceso formativo. Por ejemplo, una competencia dura mía es, yo sé hacer técnicas de selección o metodologías de selección. Eso es una competencia técnica dura. Va acorde, yo hice un curso de tanto tiempo y obtuve esa competencia técnica. Yo sé reclutar con diferentes técnicas, ¿ya? Una competencia blanda, y muchos no estamos de acuerdo con el tema de las competencias, con el nombre de blandas, porque al contrario, las competencias blandas son las competencias más difíciles de conseguir. Muchas empresas, a veces, quizás no tanto en Ecuador, debo ser honesta, pero al menos a nivel mundial, muchas empresas contratan por habilidades blandas, porque la competencia técnica, yo se la puedo enseñar, él puede asistir a un curso, pero una competencia blanda, ya hablamos de competencias como saber trabajar en equipo, y les voy a colocar aquí, saber resolver problemas, tener pensamiento crítico, tener creatividad e innovación, saber manejar a las personas, tener inteligencia emocional, eso es clave en cualquier trabajo que estemos, ¿ya? Bueno, justamente aquí yo les coloqué las competencias que el Foro Económico Mundial priorizó para sobrevivir en la industria 4.0. Esto fue antes de la pandemia. Entonces, estas fueron las que ellos priorizaron como las 10 más solicitadas en las industrias, ¿ya? Entonces, como les digo, estas competencias son más difíciles de que alguien tenga. Es más difícil que yo le enseñe a una persona a trabajar en equipo a que yo le enseñe una metodología de selección, ¿ya? Si esta persona tiene una competencia blanda de aprender rápido, por ejemplo, capacidad de aprendizaje rápido, me va a captar todo así. Entonces, yo, no importa, contrato a la persona por su competencia y luego la entreno en la competencia técnica, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, también hay un tema de un iceberg, que es lo que dice que el 15% del éxito del trabajo proviene de las habilidades técnicas, ¿ya? De las que hablábamos. Y el 85% del éxito en un trabajo proviene de estas habilidades blandas, ¿ok?
Y estas habilidades blandas van atadas a lo que les dije. La inteligencia emocional, por ejemplo, es una habilidad súper requerida en cualquier empresa, en cualquier cargo que nosotros tenemos, porque nunca sabemos con quién vamos a tratar. Y saber y tener una inteligencia emocional implica poder relacionarme de mejor manera con otras personas, porque conozco mis emociones y puedo conocer las emociones de los demás, ¿ya? Entonces es importante. Bueno, yo aquí les puse un tema de autoconocimiento y comprensión de competencias conductuales. A veces hay personas que increíblemente van a una entrevista y tú les preguntas, dime una habilidad que tú tengas, y las personas a veces se quedan como que no saben qué debilidad, son Superman y no tienen ninguna debilidad, ni siquiera la kriptonita. Y eso no es así. A mí como reclutador, ¿qué impresión me da una persona que dice que no sabe de su debilidad? La primera impresión es que no se conoce, ¿no? Y la segunda impresión que me da es que a lo mejor me intenta engañar, porque no me quiere decir cuál es su debilidad. Quizás si es una persona muy joven, ok, se puede decir, sí, no se conoce, ¿no? Es una persona un poco más joven, no es una regla general, pero puede ser porque la expertise te da tu autoconocimiento en mayor grado. Sin embargo, esto no es, como les dije, no es una regla general para las personas que ya quieren aplicar a otros cargos, a cargos de, yo qué sé, analistas, coordinaciones, jefes, gerentes. Son personas que deben tener claro cuáles son sus puntos débiles. Y el tip aquí, cuando les preguntan cuál es tu debilidad, es no ahondar tanto en la debilidad y más bien centrarse en qué están haciendo para cambiar esa debilidad, o para mejorar esa habilidad, ¿ya? O para hacer que esa habilidad no influya en su parte laboral. Por ejemplo, una habilidad que yo suelo decir para mí es que yo siempre digo, bueno, yo soy una persona que me gusta que todo sea para ayer. Yo quiero las cosas súper rápido. Y a veces, en el tema de que yo, a mí me dicen hay que hacer eso, Carolina, y yo ya lo tengo hecho y ya lo quiero entregar poco más y ya. Y a veces en este afán de querer entregar las cosas rápidos, uno comete errores. Y obviamente, sobre todo cuando era más joven, me pasaba que a lo mejor cometía errores. A veces hasta errores simples, hasta errores ortográficos. Pero cuando ya tú vas creciendo en una empresa, tú ya no puedes tener estos errores, ¿no? Entonces, ya cuando tú presentas un informe a una gerencia o una factura, es diferente. Cuando tratas con un dueño de una empresa, tú no puedes darte esos lujos, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Yo suelo tener dos herramientas. Yo me apoyo mucho en algún compañero par, en algún colega, para que cuando termino algo me dé un check y me lo revise, ¿ya? Y también tengo otra regla de que mínimo lo tengo que revisar yo dos veces para ahí recién poder enviar, ¿ya? Entonces, miren, como yo lo estructuré, yo dije mi debilidad, pero ahondé más en el cómo las estoy resolviendo. Es decir, di estas dos opciones, estas dos alternativas, esto es lo que yo estoy haciendo para subsanar esto que yo hago, ¿ya? Estoy trabajando en eso, he venido trabajando en eso desde hace tiempo, como les había comentado cuando lo redacté, y obviamente ahora tomo estas medidas. ¿Sí ven? Esa es la forma como deben expresarlo. No ahondar tanto en la debilidad, comentarla y de ahí ahondar en el tema de cómo lo estás solucionando o cómo estás haciendo que esa debilidad no te limite, ¿ya? Entonces yo les pongo el FODA, que es un instrumento súper fácil y que todos lo conocemos, el FODA o el DAFO, que son las fortalezas, las debilidades, las amenazas o las oportunidades, para que ustedes hagan este ejercicio en su casa y conózcanse. ¿Cuáles son sus fortalezas? Como dice aquí, ok, mi fortaleza a lo mejor es que yo tengo un título universitario, a lo mejor es porque soy joven y tengo ganas de trabajar, a lo mejor yo tengo mucha experiencia, a lo mejor tengo dominio de idiomas, ¿ya? Bueno, y así, dependiendo. Para que ustedes mismos hagan este ejercicio de autoconocimiento y cuando lleguen a una entrevista, no lleguen con temas de que no se conocen, porque esto es muy importante, ¿ya? Bueno, les había mostrado el tema de las competencias, ¿no? Según el Foro Económico Mundial. Pero como les decía, esto fue antes de la pandemia. Ahora también hablamos de competencias digitales. Y estas competencias digitales no son nuevas realmente. Estas competencias digitales, básicamente, miren, desde el 2014, esta consultora que se llama Roca Salvatella, si no me equivoco es una consultora española, dijo que habían ido surgiendo dentro de las competencias blandas, las competencias referentes al trabajo digital, ¿ok?
Y tenemos competencia de conocimiento digital, competencia de comunicación en entornos digitales, competencia de trabajo en red, competencia de gestión de la información digital, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en comunicación en entornos digitales, yo me sé comunicar con las personas digitalmente, conozco páginas web o apps que me ayuden a comunicarme, yo sé trabajar en red, sé subir un archivo en la nube, ¿cómo gestiono esa información digital? ¿Cómo la envío? ¿Cómo les digo? ¿Cuál es mi conocimiento digital? ¿Conozco de plataformas, de webs, de páginas que me pueden ayudar? Eso es importantísimo ahorita. Muchos estamos trabajando, me incluyo, yo estoy trabajando por teletrabajo. Y me gusta mucho este refrán que dice abajo, esta frase que dice, en cierto sentido, nuestra capacidad para dar la apertura al futuro no va a depender de lo bien que hemos aprendido, sino de la forma en que podamos desaprender, ¿ya? Miren cuán importante. Y la forma en la que podamos aprender nuevas habilidades. Esto es importantísimo, ¿ok? Muchas personas quizás que a lo mejor no son tan hábiles digitalmente les ha costado mucho, pero lo han logrado. Todo es cuestión de práctica, ¿ya? En un inicio se te va a complicar, pero es importante, es muy importante que hagamos eso, ¿ok? Bueno, luego yo aquí les hice un cuadrito de herramientas digitales que actualmente son bastante conocidas. Por ejemplo, tenemos herramientas en el área de comunicación. Aquí tenemos, por ejemplo, herramientas como Zoom, que yo creo que todos lo conocemos, herramientas como Google Meet, herramientas como Skype, como WhatsApp, WhatsApp Business, Telegram, la que estamos utilizando nosotros. Cualquier herramienta de comunicación que me permita poder hacer estos enlaces en vivo, ¿ya? Cada una de ellas está, yo les puse un pequeño concepto, por ejemplo, Zoom ahora es gratuito hasta 100 personas, y te permite, pero cuando es gratuita la cuenta te permite solo 40 minutos por sesión. A veces te permite extenderte, pero no es siempre. Si tienes la cuenta pagada, ahí sí. Por ejemplo, WhatsApp ahora con el tema de la pandemia extendió para que puedas hacer una llamada hasta de 8 participantes sin límite de tiempo, ¿ya? Entonces, cada una de ellas tiene pues una estructura que podemos aprender a aprovechar, depende de lo que nos relacionemos. Herramientas de organización, Slack. Yo utilizo Slack en mi trabajo. Slack es un espacio de trabajo en donde hay canales donde tú te puedes comunicar en el tiempo real. Tú puedes comunicar, denme un minutito, chicos. Ya, bueno, les voy a volver a compartir la pantalla, mil disculpas. A ver, voy a aprovechar que dejé de compartir para contestar un poco las preguntas que veo. A ver, bueno, esta pregunta dice Paco, ¿por qué los empleadores o empleadoras siempre requieren personas delgadas y no personas gorditas? A ver, mire, estos temas realmente son temas que tratan de discriminación. Por ejemplo, en mi organización hay personas de todo tipo, nosotros no nos fijamos en que tú seas gordito, flaquito, etcétera. Nosotros nos fijamos en que tú tengas las competencias que queremos. Sobre todo, como les digo, competencias blandas. Nos fijamos mucho en eso porque nosotros contratamos muchas personas, sobre todo le damos la oportunidad a personas más que nada súper jóvenes, porque yo trabajo en una agencia digital, entonces tiene un poco que ver con esto. Entonces ya depende de la empresa. Ya, no te podría decir por qué los empleadores hacen, porque no depende del empleador, o sea, no te podría decir que no depende del reclutador. Hay empleadores y empleadores. Es como que yo les diga por qué hay gente que se casa con gente delgada y gente que se casa con gente gordita. O sea, es una pregunta muy ambigua, no podría darte una respuesta. Lo que puedo decirles es que la gente se fija en la imagen, y la imagen como tal no tiene que ver, lo que les decía, con que tú seas guapo o no seas guapo. Tú puedes presentarte de manera profesional y verte bien, ¿ya? Y no significa, en todo caso, que no te van a contratar porque eres guapo o no eres guapo, ¿ok? Es una imagen que tú estás vendiendo, es tu imagen profesional. Cuando uno va a una entrevista, uno está vendiéndose profesionalmente. Y eso es algo importante que necesito que entiendan, ¿ya?
Ok, en el caso de que no exista experiencia laboral dentro de la profesión, ¿cómo vamos a redactar un resumen? Mira, sí, justamente yo les iba a poner en la presentación, bueno, ya les voy a poner más adelante, para las personas que no tienen experiencia, que usualmente suelen ser chicos que recién se graduaron, en su gran mayoría, no quiero poner a todos en el mismo saco, pero usualmente suele ser eso, siempre se tienen que colocar las actividades. Si tú estás en la universidad, yo les recomiendo que apoyen muchísimo todas las causas que dan sus universidades, ¿ok? Si su universidad tiene un club, pónganse en el club, si su, funden algo, hagan algo en su universidad, participen en un proyecto, vayan a, ayuden a alguna fundación, como les digo, si ya no están en la universidad, lo mismo, ayuden a alguna fundación, préstense para alguna empresa para estar de voluntario, no lo sé. Vean la manera, hay opciones y sí se puede, ¿ok? Yo me acuerdo tanto que... cuando yo así mismo me gradué, yo no tenía experiencia, yo entré a una firma. Y obviamente valoraron mucho el tema de mis competencias. Entonces, como tú dices, en el caso de que no exista esa experiencia laboral, tú tienes que venderte sobre todo en el tema de tus competencias, ¿ya? ¿Qué tan bueno soy? ¿Cómo me desenvuelvo en, esa, en la entrevista? ¿Okay? ¿Me muestro seguro? ¿Me muestro inseguro? Eso es importante. Y hablando específicamente de la hoja de vida, puedes colocar ese tema de las competencias, puedes colocar que eres una persona que trabaja, que sabe trabajar en equipo, que tiene inteligencia emocional, que eres orientado a resultados, entonces puedes decir, yo estoy, puedes poner ahí voluntario de una fundación, de la fundación de Ciudad Mujer, y yo colaboro en, yo qué sé, si soy, me invento, si soy, estoy, me gradué de, del área de sociales, bueno, yo ayudo en la Fundación Mujer, colaborando a que más personas se inscriban en la fundación para que reciban cursos gratis. Entonces, ya es, una, ya es algo que estás haciendo, ¿no? Lo vas alineando a lo que estás buscando o a lo que quieres hacer, pero obviamente es un inicio, ¿ya? Entonces, tampoco podemos quedarnos en, es que no tengo experiencia y ya, nadie me da la oportunidad. Las oportunidades las buscamos nosotros, nosotros somos quienes hacemos las oportunidades. Y eso es algo que tiene que quedar súper claro. Depende de mí, sí, depende de mí. Depende de mí si me quiero cambiar de área, por ejemplo. Hay muchas personas que dicen, es que yo me quiero cambiar de área y nadie me da la oportunidad. Yo les pregunto, ¿ustedes están haciendo algo para eso? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me cambié de área, yo estaba en el área de... Yo siempre he estado en recursos humanos, pero hubo un momento en que me cambiaron de área al área comercial. Estuve un año en el área comercial. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Yo, en ese año que estuve en el área comercial, empecé a hacer cursos de recursos humanos, porque yo no quería perder mi experiencia, mi tiempo de recursos humanos, además a mí me gusta, es mi área. Comencé a hacer cursos en recursos humanos. Algunos, hice cursos de selección, hice cursos de capacitación, cosas así. Y luego me acuerdo que se dio una oportunidad en otra firma, en una firma de recursos humanos, y yo participé. Y cuando yo participé, como les digo, nos evaluaron. Yo tenía muchas desventajas versus las personas que estaban participando. Algunas ya tenían mucha más experiencia en el tema de recursos humanos. Era un puesto junior, eso sí. Donde yo estaba, en esa empresa donde yo estaba en ese momento, yo ya era analista, yo ya percibía un sueldo mayor realmente. Sin embargo, yo hice un sacrificio porque yo quería estar en esa organización. Yo quería estar en recursos humanos. Entonces, tienes tú ya que ver costo-beneficio, ¿no? Ok, a lo mejor yo estoy en el área de compras y ya soy analista, pero a mí compras nunca me ha gustado y yo quiero pasarme al área de recursos humanos. Ok, perfecto. ¿Has hecho cursos de recursos humanos? Ok, ¿estás dispuesto a cambiarte porque ahora eres analista, pero eres analista en compras? Porque tú sabes de compras. Pero cuando vayas a recursos humanos, no quieras aplicar a ser analista de recursos humanos. Tienes que comenzar de abajo, tienes que comenzar siendo un auxiliar, tienes que comenzar siendo un asistente, ok. Vamos a dejar de lado el tema de las palancas, porque muchos me van a decir, sí, hay gente que entra por palancas, pero ese no es nuestro caso, no tenemos palancas. Entonces, tenemos que nosotros crearnos las oportunidades, y esta es la única forma en que podemos. Las capacitaciones ayudan muchísimo, y las competencias y cómo nos vendemos también, ¿ya? Justamente, y ya les voy a compartir pantalla después que termine de hacer, en las competencias, me adelanto igual, en la página de CompuTrabajo, probablemente muchos estén ya inmersos en CompuTrabajo, entonces pueden hacer el test, es un test gratuito en CompuTrabajo, creo que te lleva 15 minutos, y ese test es de competencias, es un test básico, pero te saca ciertas competencias bastante importantes, te dice trabajo en equipo, creo que te dice creatividad, iniciativa, pueden hacer ese test, por ejemplo,
Y ya pueden darse cuenta ustedes, tener otro enfoque, de pueden hacer su FODA y pueden tener esta matriz que les da CompuTrabajo de competencias y ya pueden analizarse y pueden empezar a trabajar en eso, ¿ya? También Multitrabajos tiene, ellos en cambio tienen una prueba de personalidad. Entonces es súper chévere porque van a poder complementar la prueba que les va a dar CompuTrabajos desde competencias, las competencias que les decía, las competencias blandas, trabajo en equipo, creatividad, bueno, ellos tienen algunas ahí. Y la prueba que te da Multitrabajos es una prueba de personalidad, ¿ok? Te va a decir quizás si tú eres una persona que es más dominante, más influyente, yo qué sé, ya te va a sacar. Entonces van a poder tener las dos cosas y va a ser muy bueno para que ustedes puedan tener una retroalimentación de ustedes mismos, ¿ya? Yo sugiero que las hagan, las dos son gratuitas. Ok. ¿Cómo hacer si tienes experiencia laboral pero no título? Y traer para que vean tu hoja de vida. La experiencia laboral es súper importante realmente. Yo te podría decir, es que todo eso va a depender de lo que la empresa requiera. Hay empresas que para ellos, por temas de normas de calidad, ya hablamos aquí de normas ISO, normas OSHA, ellos requieren un título. Incluso hay profesiones que legalmente requieren un título, ¿no? El trabajador social requiere el título de trabajador social, el médico ocupacional requiere el título de médico ocupacional, etc. Pero ya todo va a depender de la organización a la que ustedes apliquen, ¿ok? Yo, por ejemplo, en la organización que trabajo, gracias a Dios, nosotros valoramos muchísimo el tema de competencias y el tema de expertise. Nosotros no nos guiamos mucho por temas de títulos, en realidad. No es algo que para nosotros quizás sume mucho, pero es depende de la empresa. Entonces, no te podría decir. Sin embargo, detalla muy bien tu experiencia, como lo habíamos comentado en esta parte, ¿okay? Para que se vea el impacto que tú puedes hacer y que tú puedes dar, a pesar que no tengas una titulación. Y lo que podemos hacer aquí es, puedes jugar con la educación. O sea, ¿te acuerdas Michelle, que es la persona que hizo la pregunta? ¿Te acuerdas que vimos que la educación en el currículum que hacía la presidenta de Yahoo la ponía al final? Puedes jugar un poco con eso, ¿no? Colocas tu expertise, colocas tu perfil profesional de tus competencias y de tus logros, etc. Y tu educación la pones al final, como para que no impacte tanto y lo que tenga que impactar sea tu experiencia, porque la tienes, ¿ya? Esa puede ser una sugerencia que te puede ayudar. El nombre de la fundación que da cursos gratuitos. Dan la fundación, a ver, Ciudad Mujer, que es donde estamos ahorita, hace muchos talleres y webinars súper chéveres. Me gusta porque son muchos incluso prácticos y eso les ayuda muchísimo a las personas que quieran emprender, por ejemplo. Me parece excelente. Y las fundaciones que les nombré, como les dije, le pueden pedir a Erika que les pase la plantilla, ahí están algunas como les comenté, ¿no? Yo uso Miriadax, igual, si la quieren anotar, se las voy a poner aquí. Miriadax es la que yo uso. Sin embargo, hay muchísimas que yo les comenté, incluso pueden entrar a mi LinkedIn, les repito, y pueden buscar, yo detallé ahí las plataformas, ¿ya? ¿Cómo se puede comprobar que todos los lugares que ofrecen cursos gratuitos son legales? A ver, tú puedes comprobar eso porque el mismo curso te tiene que dar, cuando tú das un curso, o sea, si es un curso gratuito, es un poco más difícil que tú exijas algo, ¿no? Porque es gratuito, pero usualmente igual suelen poner de qué se trata el curso, hay muchos que son más didácticos y te ponen la metodología, te ponen los temas y ya es un curso más largo, ¿no? Porque si, por ejemplo, si es un webinar como el que estamos teniendo de 2 horas, probablemente no vas a tener esa información, pero sí vas a tener la información de quién va a dar el curso, que es lo que les decía, porque usualmente se coloca quién va a ser el instructor y ustedes pueden tener una noción y ver eso. Entonces, es una forma en que ustedes pueden comprobar quizás qué tan seria es la institución que está avalando a la persona que se está dando la charla, ¿no? Una forma. La otra que me preguntan es lo mismo, ¿qué lugares que ofrecen trabajos? Porque he tenido malas experiencias con esto. O sea, yo también he tenido malas experiencias, chicos, se los digo, en muchas empresas. Lo que yo les puedo aconsejar como tal es que, primero, tenemos que tener mucha inteligencia emocional, como les dije. No hay un empleo perfecto, no hay. Hay de todo en la viña del Señor. Y saber tener esta competencia y saber incrementarla, cultivarla de inteligencia emocional nos va a ayudar muchísimo para poder avanzar en cualquier empresa en la que estemos. Y sí es verdad que también hay empresas,
y empresas, en donde definitivamente a veces por más inteligencia emocional que se pueda, por salud mental, pues uno no puede permanecer. Yo creo que podrían, por ejemplo, si ustedes van a tener una entrevista, yo lo que suelo hacer es buscar esa empresa en LinkedIn, y ahí en LinkedIn les suele salir quiénes son los empleados que están en esa empresa actualmente, o quiénes fueron empleados, ¿no? Dependiendo. Entonces búsquenlos ahí, cliquenlos y escríbanles. No sé, pues de repente encuentro, voy a coger un nombre de aquí, encuentro a Carlos Parrales, de repente veo que Carlos Parrales trabajó en La Favorita, y resulta que a mí me han hecho una oferta en La Favorita, y él trabajó en La Favorita, y de pronto entonces yo le escribo a Carlos y le digo, Carlos, ¿cómo está? Mil disculpas por el atrevimiento, no lo conozco, pero vi que trabaja en trabajo en La Favorita, yo estoy aplicando un puesto, pero realmente para mí el tema de clima laboral es muy importante, y yo quería saber de pronto si usted tiene un tiempo y me puede comentar si, cómo usted ve el ambiente o veía el ambiente en su empresa, ¿ya? Sí, puede ser que te contesten, puede ser que no, pero al menos estás haciendo el intento. Eso es un tip, yo lo hago, y a mí, y me han contestado las personas. Usualmente traten de hacerlo con personas que ya trabajaron ahí, que sea un poco reciente la salida, ¿no? Porque tampoco a lo mejor una persona que trabajó hace 3 años ahí, a lo mejor no te puede dar información reciente, puede haber cambiado la situación. Pero bueno, pero sí se puede, ¿ok? Haciendo este detalle, como les digo, pregunten. Ahorita, como les digo, las redes es una maravilla, tenemos la información ahí. Si no la queremos usar, ya es porque no queremos, pero ahí está la información. Bueno, aquí Josefina nos pone justamente, sí, es muy cierto, yo hice capacitaciones en la cámara y cada nivel son 40 horas, así es. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Sobre todo para que vean lo que les están enseñando. ¿Se debe poner que la persona tiene alguna discapacidad en la hoja de vida? Yo sugiero que sí, porque de todas formas, aunque no la pongas, cuando vayas a la entrevista, si es una discapacidad física notoria, pues se va a saber, ¿no? Y si no, en todas las empresas, por cuestiones legales, siempre se coloca, se suele solicitar este tema de que pongas que si tienes alguna discapacidad o si tienes algún pariente con discapacidad. Se pregunta, entonces en algún momento se va a saber, ¿ya? ¿Por qué le da? A ver, ¿hay algún tipo de formato recomendado para una hoja de vida? No hay un formato recomendado para hoja de vida. Como yo, el que ustedes vieron que utiliza la directora de Yahoo, es bastante, ahorita es algo que se estila mucho. Son, como lo dice ahí, formatos visiblemente bonitos. Pero, ojo, que un formato sea bonito no significa que el contenido... yo voy a ver el formato y voy a decir qué lindo, lo voy a contratar. No. A mí el formato sí me ayuda mucho visualmente como reclutadora, pero no lo es todo, ¿ok? El formato tiene que ir acompañado con la información correcta que yo necesito, como ya les dije, ¿ya? Entonces, como les digo, ejemplo, si yo soy analista de recursos humanos y quiero aplicar analista de compras, jamás me van a prestar atención. Yo no sé de eso, ¿ok? Si yo soy analista de compras y quiero pasarme al área de recursos humanos y veo un anuncio de un asistente junior y a lo mejor he hecho cursos en recursos humanos y resulta que ayuden a una persona independiente en temas de selección, sí, lo puedo colocar, lo puedo aplicar, es una posición junior, estoy teniendo cierta experiencia, es válido, probablemente me llamen, pero no quieran tampoco saltarse etapas o cosas porque no va a suceder. Y más bien eso nos va a generar frustración a nosotros, porque hay personas en mis talleres y cuando trabajo con las personas en esos temas de hojas de vida, en mis servicios de empleabilidad, hay personas que me dicen, Carolina, es que yo aplico como a 10 vacantes todos los días y no me llaman. Y cuando reviso las vacantes a las que aplican, no hay una coherencia. Entonces no te van a llamar nunca, y eso te va a generar a ti incertidumbre, porque para ti va a ser terrible, porque no te están llamando, no estás... Estás asustado porque comienzas a decir, ¿por qué no me llaman? ¿Qué ha pasado? Pero es porque tienes que tener una correcta aplicación, ¿ya? ¿Por qué la edad en personas pasadas de los 45 es una limitante para un cargo de trabajo teniendo la experiencia del título y el título de tercer nivel? A mi querida Kimna, no te puedo tampoco decir, no puedo juzgar a todas las empresas. Te decía, en mi empresa, nosotros no nos fijamos en la edad, no nos fijamos ni siquiera en los estudios, a nosotros nos interesan las competencias, y sí, hay cargos que nos interesa la experiencia, por supuesto. Pero no nos fijamos en eso. Pero todo va a depender de la cultura de la empresa. Lamentablemente, no todas las empresas tienen esta cultura,
de que no importa la edad. Incluso es algo que hay una normativa de discriminación en el ámbito laboral en Ecuador, pero no se para mucha bola. Nadie le presta atención porque igual si, por ejemplo, si tú ves un anuncio, tú puedes hacer la denuncia. Es decir, tú como Kidna, no sé tu nombre, pero tú puedes ir decir, yo vi este anuncio y pones una denuncia en el ministerio, pero tienes que ir tú, pues. Y llevas la prueba de que viste un anuncio que dice que están poniendo que solo quieren personas de tal edad, porque sí hay una normativa. Pero obviamente la gente no lo hace, y por eso las empresas igual lo siguen haciendo. Ahorita en LinkedIn hay una campaña que están haciendo de contratar mayores de 40 años, ¿no? De que yo sí contrato mayores de 40 años. Es una campaña muy chévere, un poco para cambiar la mentalidad de las personas. A veces la misma discriminación viene de personas de la misma edad, no tanto de los jóvenes, sino de personas de la misma edad, de gerentes o de dueños que tienen esas edades o más y por alguna razón no quieren contratar gente de esas edades. Entonces es un poco el cambio de mentalidad que tiene que jugar aquí, ¿ya? Y dependiendo de la empresa, como les digo, la cultura, pregunten para que sepan antes de que se vayan a algún lugar o que se cambien, etc. Dices, tengo 32 años, me gradué hace 9 años, pero no pude trabajar nunca. ¿Qué podría ser? Hago énfasis en mi título. Ok, lo que les decía, tú no tienes expertise, entonces deberías buscar, por ejemplo, tú trabajas en marketing, de pronto puedes comenzar haciendo servicios profesionales tú mismo, incluso servicios hasta gratuitos. Yo me acuerdo que en algún momento empecé lo mismo con algún proyecto que quería hacer y yo lo hice de manera gratuita, ¿ya? Pero luego conseguí que alguien me apoye. Pero primero tuve que invertir, ¿no? Yo misma, haciendo algo gratuito. De pronto puedes empezar. Marketing es algo que sí se puede hacer. Tú puedes de repente empezar a hacer, no sé, yo no sé mucho de lo que hacen en marketing, pero me invento, asumiendo que tú hagas cosas de diseño. Entonces puedes generar una carpeta de tus diseños, no lo sé, lo que puedes hacer. O sea, y puedes empezar a ser un poco independiente, ¿no? Colocarlo en tu LinkedIn y así vas incrementando tu expertise, como te digo, incluso de forma gratuita también lo puedes hacer. Muchas personas o empresas o quizás microempresas pueden estar interesados. Tú les puedes decir, mira, yo te ayudo con esto de forma gratuita porque yo estoy intentando obtener mi expertise, etcétera. Tú me puedes dar una recomendación, como que yo trabajé contigo, como que yo te hice un trabajo. Y ya vas ahí obteniendo cierta experiencia que es importante, ¿ya? No sé si eso te puede ayudar en algo, pero es algo que puede servir, ¿ya? No te podría decir que estés como pasante, porque como pasante por la limitante de que no estás estudiando ya, no podría ser. Sin embargo, también podrías hacer lo de las fundaciones, apoyar a Ciudad Mujer, y de pronto necesitan a alguien que les ayude en marketing para gestionar. Yo qué sé, yo le digo, no entiendo mucho marketing, pero asumiendo que sea que tú diseñes los logos, que tú diseñes métricas para que Ciudad Mujer gane más personas, etcétera. O sea, lo puedes hacer, ¿no? Y puedes empezar por esas partes, ¿ok? ¿Cómo entramos a LinkedIn? Bueno, la capacitación no es de LinkedIn, tuvimos cuando la primera capacitación que les di abarqué un LinkedIn, pero pueden entrar. LinkedIn es la página linkedin.com. Se escribe de esta manera. ¿Ya? Y simplemente es como poner tu perfil profesional, es decir, tu hoja de vida la colocas en digital, ¿ya? Y es accesible para todos. Esa es la página, como les digo, ¿ya? Y es como tener tu hoja de vida, pero en formato digital. LinkedIn es una red, bueno, o LinkedIn, porque se suele decir que es LinkedIn, es una red laboral, es una red social laboral. No pueden ver fotos de ustedes con su esposo, de ustedes con sus niños, de ustedes en la playa, no, es como su hoja de vida, solo que está en una web su vida, ya, la van a ver las personas, y tiene que estar correctamente relacionada. Ahorita, LinkedIn es una potencia, todos buscamos los reclutadores, más en Ecuador, porque hay servicios, estas hojas de vida, estas bases de datos como Multitrabajo o Computrabajo, son bases que son muy, ahorita se están volviendo muy caras. La situación no está para tenerlas. Las empresas más grandes las tienen, no todas las tenemos. Entonces, LinkedIn es una base de datos increíblemente brutal, ¿ya? Entonces, el que no está en LinkedIn ahorita, créanme que no está en el mercado laboral, por favor. Si no tienen LinkedIn, vayan ahorita mismo y créense un perfil. Es bastante didáctico, no se van a perder, ¿ya?
Ok. Otra persona pone, trabajé hasta el 2015 y aquí ingresé a un proceso de concepción, requería tomar un tiempo, en estos 2000 esto reactivarme y realmente me siento en el limbo. ¿Me puedes aconsejar cómo reactivarme? Sí, Marjorie, lo que puedes hacer ahorita, por ejemplo, es empezar tomando cursos. No sé cuál sea tu profesión, si es que la tienes, pero asumiendo que seas, que tu área de expertise sea recursos humanos, ya. Entonces comienza tomando cursos. Ahorita las leyes laborales han cambiado muchísimo, o sea, desde el 2015 para acá, más con la pandemia, creo que cambian todos los días, ahorita estamos un poco más estables, pero comienza con eso, comienza haciendo cursos, hay técnicas nuevas de tu área, no hablo, estoy poniendo un ejemplo como que fueras de recursos humanos, entonces mira qué cursos hay, qué metodologías nuevas han salido, empieza por eso, para que te empieces a reactivar. Reactiva LinkedIn, puedes empezar, así como le aconsejé a la otra persona, puedes empezar ofreciendo tus servicios, ayudando a las personas, para que se vea que tienes un movimiento, ¿ya? Porque eso es lo que va a atraer a un reclutador, ¿ya? Saber sin hacer nada. Les voy a volver a presentar ahorita la presentación, valga la redundancia, la presentación. Creo que ya ahí estaban algunas preguntas subsanadas, entonces, bueno. Básicamente yo les había dado este cuadrito, como les decía, son las herramientas digitales, les estaba comentando de Slack yo lo utilizo, es un espacio en donde te puedes trabajar en tiempo real con tu equipo, mandar imágenes, todo, es bastante, bastante bueno realmente, es gratuito y también hay de pago. También está Microsoft Teams, que es de Microsoft, que es como Slack, lo mismo, una herramienta de integración, tenemos Trello. Lo mismo, utilizan la metodología de Kanban y cuentan, tiene como tableros, como post-its, así, y tú puedes organizar ciertas cosas, por eso yo le puse herramientas de organización. Tenemos herramientas, yo le puse de productividad, que básicamente son herramientas para guardar archivos, hay Google Drive, hay OneDrive, WeTransfer es súper buena cuando a lo mejor no tenemos una cuenta en Google, deberíamos tener, pero... WeTransfer te permite por la web enviar hasta cierta cantidad de peso un archivo y solo colocas el mail de la persona, colocas su mail y le llega a la persona por mail y la persona se lo descarga. Es muy bueno también, tiene bastante, soporta bastante peso, pero bueno, depende también de cuánto, ¿no? Hay herramientas para trabajar en equipo, AWW es una pizarra digital, lo mismo como les decía, Stoneboard tiene plantillas y también te permite compartir videos. Les he puesto otras también, que ya también son algunas bastante conocidas. Yo le puse, bueno, yo encontré esta que hice de automatización. Estas son plataformas como ustedes ven, por ejemplo, HotSuite yo utilizo para gestionar redes. Es una plataforma que en la misma plataforma te pone tus redes sociales. Por ejemplo, yo cuando quiero hacer posteos en LinkedIn o quiero hacer posteos en Instagram, y a lo mejor yo sé que mi métrica me dice que mis posteos son mejores a las 5 de la tarde, pero yo a las 5 de la tarde estoy trabajando y no puedo enviar un posteo. Ya lo dejo programado y te permite programar. Hay pagado y hay gratis. El gratis te permite hasta dos cuentas. Ya, el pagado ya te permite más cosas. Pero es muy buena. MailChimp, por ejemplo, es una plataforma para enviar email marketing, ¿no? Es muy bueno para hacer estas campañas. Calendly es una aplicación también buena para organizar reuniones y citas, como ustedes ven ahí. Permite configurar tu disponibilidad y luego enviar tu propio enlace de invitación para las reuniones. Te dice, por ejemplo, te manda una alerta como de, tú le puedes enviar, por ejemplo, a Pepito, Juanito y a Mario y les dices, miren, este es el calendario, seleccionen las fechas que ustedes creen que puedan unirse y obviamente luego te dice cuál es la que eligió la gente y esa es la que va, ¿no? Entonces es de organización y de automatización. Bueno, vemos que también hay Post-Chrome, vemos también herramientas, yo le puse educativas didácticas, tenemos Kahoot, Kahoot es una plataforma para hacer juegos. A veces las capacitaciones, como la que yo estoy dando, puede ser aburrido, si a lo mejor el tema no te interesa, entonces yo voy a perder a la persona. Entonces se suelen hacer juegos, y esta página te permite interactuar, sobre todo con la pantalla, pues no con las personas que están detrás de la pantalla. Mentimeter es la que yo les iba a hacer, al final no la hicimos. Tú creas una pregunta, las personas la contestan y luego ves gráficamente cómo va apareciendo todo en tiempo real. Bueno, YouTube no necesito explicárselos, pero puede ser un canal, es un canal didáctico, hay personas que ahí colocan, enseñan clases de guitarra, de todo, o sea, hay de todo. Te creas un canal y ya.
Hay herramientas de marca de personal, hay Canva, hay Slides Go, FreePic, y herramientas de networking, como lo vimos, LinkedIn, y LinkedIn, como les dije, es más de comunicación profesional, y Facebook, Instagram y TikTok, aunque no lo crean, TikTok también, hay empresas que ya están usando para atraer gente a sus canales, sobre todo la gente, los centennials y los que vienen detrás de ellos, que tienen mucho este tema de comunicarse por videos y son muy visuales, ¿ya? Entonces, espero que eso les haya ayudado. Esta es la parte, esto como les dije, miren, este es el test, ustedes se meten a CompuTrabajo, crean su cuenta, algunos ya lo han de haber hecho, y sale para, miren, dicen que en 5 minutos lo realizas. Ponen a empezar el test ahora y CompuTrabajo les hace hacer el test de competencias laborales, ¿ya? Esta parte de aquí era justo para la pregunta de la persona que me preguntaba si no tengo experiencia, ¿qué hago? Este artículo es un artículo súper viejo, es del 2009 y no es de aquí, es un artículo de Chile, pero no tengo algo actual. No he encontrado algo de Ecuador. Sin embargo, aquí dice algo clave, miren, actividades extraacadémicas son claves para conseguir el primer empleo, ¿ya? Y eso es verdad, si aún estamos en la universidad, aún tenemos el tiempo para hacerlo. Y si ya no estamos, busquemos opciones, como les dije, fundaciones, organizaciones, participen de voluntarios, pero se puede hacer, todo depende de lo que yo necesite o quiera hacer. Vamos a volver al tema de, no he terminado todavía con todos los ítems que tiene la hoja de vida. Entonces, luego ya hablamos de las competencias, tenemos este tema de las referencias. Les cuento que en la actualidad, el tema de las referencias ya no se está colocando tanto en las hojas de vida. Yo les digo que no las coloquen. Si ustedes ya van a una entrevista y pasan a la siguiente etapa, ahí sí les van a pedir las referencias, muy probablemente, muy seguramente. Pero si ustedes no lo han hecho, todavía no van a la entrevista, pueden, yo sugiero que si quieren colocar dos referencias, las mismas tienen que ser laborales, si no han trabajado, referencias académicas de sus profesores, de alguna fundación, como les decía, que estén aportando, eso es lo que vale. Traten de no colocar referencias tipo mamá y papá, porque realmente no son válidas, ¿no? Lamentablemente, a veces es verdad. Yo, por ejemplo, yo trabajé con mi papá algún tiempo, pero no es algo que a lo mejor me van a validar. Y yo creo que mi papá es una persona muy exigente. Sin embargo, busquemos personas que puedan validar y que no se relacione con nuestro apellido. Otra de las partes que dice ahí es enviar la hoja de vida en archivos comunes. Y esto ya lo voy a saltar porque lo tengo en la parte de cómo aplicar a las ofertas laborales. Y la última parte del lenguaje relevante quiere decir de que utilicen un lenguaje que vaya acorde a que la persona que lo va a leer lo entienda, ¿ya? Hay profesiones que sí necesitan ser más técnicas, eso es obvio, ¿ya? No es lo mismo leer la hoja de vida de un ingeniero en sistemas, por ejemplo, que leer la hoja de vida de un economista. Probablemente la del economista sea más fácil de entender que la de un ingeniero en sistemas, que te pone un pocotón de cosas que no entiendes. Sin embargo, obviamente esto es parte de tu expertise y es correcto ponerlo, pero cuando utilices igual el lenguaje, trata de ser lo más sencillo posible, utiliza palabras que sean sencillas, ¿ya? Hay una frase que dice que la persona que logra explicarle a alguien algo difícil de forma sencilla, ese es un verdadero maestro, entonces realmente ese es un verdadero experto. Y ya para finalizar un poco, ya vimos este tema de las competencias, digitales, las herramientas digitales que les quise compartir un poco porque creo que es algo muy importante y muy básico que todos sepan. Les quiero hablar sobre el tema, para finalizar ya, de las aplicaciones en las vacantes, ¿ok? Este tema también es importante y a veces pueden ser cosas que suenan lógicas, pero increíblemente no las hacen, ¿ok? Chicos, por favor, cumplan los pasos que se indican para aplicar. Si en la oferta te dice envíe al correo XYZ, envíelo. Si usted tiene a esa persona entre sus contactos y usted le puede escribir, sí, lo puede hacer, porque no, eso no quiere decir que no lo hagan. Por ejemplo, yo tengo a Pepita Pérez que puso la vacante de recursos humanos y yo quiero aplicar esa vacante. Yo ya cumplí los pasos que indican ahí. En la publicación me dice, por favor, envíe la hoja de vida hasta tal fecha y ponga la aspiración salarial. Yo ya lo envié.
Yo le puedo escribir a Pepita y le puedo decir, estimada Pepita, mil disculpas por el atrevimiento, solo quería indicarle que estoy interesada en la oferta. Yo ya envié la hoja de vida al mail indicado, sin embargo, me gustaría también compartírsela por este medio y se la envías. Ya, gracias de antemano, que tenga un buen día. Si la ve o no la ve, si te agradece o no te agradece, pero al menos, como les digo, yo ya gestioné las oportunidades, yo ya lo hice, ya. Pero asimismo, cumpliste lo que la persona te dijo, porque hay un proceso, hay un protocolo y debemos de cumplirlo. Eso también habla sobre nuestra organización, nuestra responsabilidad, ya nuestra capacidad de obedecer una orden. No digas interesado. Hay personas que uno pone un anuncio y ponen interesado. Interesado, revise mi perfil, así. No, como les digo, sigan los pasos que ahí indican, ¿ok? Si en la publicación te dice, coloca aquí interesado para revisar tu perfil, ok, está bien, pero si en la publicación te está dando un correo, te está diciendo, no coloques interesado, revise mi perfil, no. Podrías colocar, acabo de enviar mi hoja de vida y copias a la persona para que la persona lo sepa, ¿ya? Como lo ven ahí, revisen las formas posibles de aplicar, ¿ya? Busquen las formas de aplicar. Ahorita se puede con todo el medio tecnológico que tenemos. Si no tenemos nosotros, lo tiene alguien de nuestra familia, ya. Si me dicen, no, yo no tengo laptop, yo no tengo celular, yo no tengo internet, le puedes prestar el celular a alguien, te vas a uno de los puntos del municipio donde hay internet y lo haces, ya. Las personas lo podemos hacer cuando tenemos la actitud y las ganas. Algo muy importante y que a veces se les olvida, y como les digo, es lógico, pero no lo hacen. En el asunto, coloquen la vacante a la que están aplicando. El cargo... aquí no es el cargo, sino es el título, ¿no? El título que ustedes tienen, si lo tienen, y su nombre, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero aplicar a coordinación de recursos humanos, yo pongo en el asunto, coordinadora de recursos humanos, una rayita, ingeniera comercial. Si quiero, pongo una rayita y pongo Carolina Torres Intriago. No lo pongo porque en mi mail sí sale cuando lo envías mi nombre, y eso es otra cosa importante. Y que no lo puse aquí, pero ahorita que les estoy diciendo, por favor, tengan mucho cuidado con esos correos electrónicos. A veces hay correos electrónicos. El correo electrónico tiene que ser profesional también, ¿ok? Ya. Yeah. No digo que tenga que decir ingeniera Carolina Torres Entreado, pero sí debería estar tu nombre y tus dos apellidos, ¿ya? Yo, y les hablo y les soy sincera, una vez me llegó una hoja de vida para contratar a un obrero, y esta hoja de vida decía... soy narcotraficante del Ecuador, @hotmail.com, @gmail.com. ¿Ustedes creen que yo quisiera hasta abrir ese correo? O sea, no. O sea, no se me ocurre en ningún momento que alguien pueda tener un correo así y que me pueda enviar una información. Tenemos que ser un poco congruentes y un poco lógicos. Ya. Hay gente que es más joven. Y lamentablemente esta materia que yo les estoy dando, o este webinar, debería ser dado en los colegios incluso, pero no se los da. Entonces no se prioriza esto, que ya es algo del mundo real. Entonces tengan cuidado con eso, utilicen un correo profesional. Outlook te da la opción de poner alias en tu mismo correo para no perderlo, es decir, para que no tengas dos correos. En tu mismo correo puedes cambiar el alias y luego ves qué alias puedes usar. Esta opción no la tiene Gmail. ¿Ya? Pero Outlook sí la tiene. Es decir, yo por ejemplo tengo un correo, yo tenía un correo antiguo que decía barbaridades, así, ¿no? Cuando uno es joven uno pone cosas así. Y luego con el alias lo cambié, tengo ya un correo con mi nombre y mi apellido, sin embargo, el alias te permite seguir recibiendo correos a la dirección antigua que tenías, ¿ya? Eso es lo que hace el alias. Entonces es muy buena esa opción que te da Outlook, pero lamentablemente no la tiene Gmail. Adjunta la hoja de vida en PDF. Por favor, el formato más usado es PDF. Traten de no hacerlo en Word, porque Word es un documento que puede ser editado, ¿ya? Entonces, pueden alterar mi información, uno nunca sabe. Entonces, es mejor en PDF. Y yo les puse aquí, traten de no poner links de descarga, porque me pasaba en un trabajo donde yo estuve, por ejemplo, lamentablemente por temas de políticas internas, no podías descargarte todas las páginas. Entonces, al poner un link... de descarga, a veces yo quería clicar en el link y la página me decía no puedes porque no tenía acceso. Y cambiar eso en mi empresa era súper complicado, era una empresa bastante con muchos procedimientos engorrosos, lamentablemente, y no se podía. Entonces a esa persona yo le tenía que responder si me interesaba realmente tener esa hoja de vida. Yo le decía, por favor, ayúdame enviando
tu hoja de vida en PDF porque no tengo acceso al link, ¿ya? Entonces traten de no poner estos links de descarga, porque a veces no sabes la persona que está trabajando viendo tu hoja de vida si tiene estos accesos. Mándenle un PDF y ya. Traten de, como les digo otra vez, háganle lo más fácil la vida a la persona que está viendo su hoja de vida, ¿ya? Escribe tu perfil profesional en el cuerpo del correo, como ya hablamos del perfil profesional, ¿se acuerdan? Repítanlo otra vez. Pueden cambiar ciertas cosas, ciertas variaciones, lo colocan en el cuerpo del correo, que no sean más de 6 líneas o máximo 7 líneas, porque no van a leer, a veces hay personas que ponen un testamento, nadie va a leer eso, no lo van a hacer. Pero si ustedes ponen algo conciso que me llame la atención, incluso enseguida voy a abrir la hoja de vida, ya, me estás haciendo un abrebocas, ya. Yo también a veces les digo en el correo que si tienen disponible inmediata, lo coloquen, tengo disponible inmediata, y si la persona o la vacante les dice, por favor, coloquen la aspiración salarial, colóquenla. Si bien es cierto, a veces no queremos ser, ahorita la situación está muy complicada y podemos ser más flexibles en el tema del sueldo, podemos de pronto colocar la aspiración salarial que tengo, es negociable, me gustaría muchísimo escuchar la oferta, ¿ya? Es bastante accesible, pero estás indicando que sí leíste, que estás poniendo, pero que no te quiere, que no te cierras a ninguna oferta, ¿ya? Y como ven, la última parte dice, antes de enviar el correo, revísalo. Increíblemente hay personas que no revisan el correo antes de enviarlo. Esto es importante, es como lo que les hablaba de los 2 filtros que yo hago cuando quiero enviar algo a mi jefe o a mi gerente. Entonces, yo hago 2 filtros. Ah, ya, chévere, sí está bien. Luego lo vuelvo a revisar, ah, ya, sí está bien. Ya, entonces esto es importante, para que no envíen, increíblemente, hasta las faltas ortográficas es importante. Todos estos detalles que no parecen importantes son importantes, y por eso los están viendo y los están midiendo. Entonces, hagámoslo bien, ¿sí? Yo aquí, ya para finalizar, les quería comentar, esta es una encuesta de INACAP. INACAP es un instituto de capacitación de Chile. Esta es una encuesta que se hizo, tiene añísimos ya, del 2007, pero no hay una actual en INACAP, y la verdad es que me parece súper chévere, porque esos son los factores que influyen en que hayan encontrado trabajo las personas. Y miren cuál es lo primero que sale. Lo primero que sale es, tenía la preparación para lo que se necesitaba. O sea, aquí hablamos de experiencia. Sí, en el 2007, el 86.5% de las personas que encontraron trabajo era porque tenían la preparación que necesitaban, que se necesitaba y que estaban pidiendo el anuncio. Luego sigue el tema de que el sueldo esté acorde al mercado. Miren, luego tenemos el contacto de amigos, que miren cómo están el 47.5%, que también es algo un poco alto. Esto quiere decir que abramos nuestras redes de networking, ¿ok? Si yo estoy buscando trabajo, yo no soy de la idea de que les digan a todo el mundo que están buscando trabajo. Pero tú sí sabes, ya nosotros podemos saber, ¿qué persona me puede ayudar? ¿No? Las personas que están trabajando, que están en empresas, a lo mejor reclutadores, etcétera, me pongo a la disposición, entonces les estoy dando la opción a ellos, y estoy abriendo mis redes, compartiéndoles a ellos que necesito trabajo, ¿ya? Haber hecho la práctica en el lugar, miren, es un 27.3%, y a través de un contacto familiar, no amigo, sino familiar, apenas el 20%, ¿ya? ¿Sí ven? Y estos también son factores que ayudan a mantener un trabajo. Y miren el más importante, el que les he estado hablando como loca, actualizar los conocimientos. Capacitarse es lo más importante que ustedes pueden hacer. Siempre que puedan hacerlo, háganlo, es lo mejor, ¿ok? Indistintamente de que a lo mejor eso les vaya o no les vaya a enriquecer, a lo mejor hasta profesionalmente, los enriquece de manera personal. Y es importantísimo, es importantísimo. Y en esta época, con todas las facilidades que tenemos, yo soy de la vieja guardia, me encantan las capacitaciones presenciales, soy súper sincera, pero si no se puede por este tema, tenemos que adecuarnos, ¿no? Adaptarnos a la realidad y empezar a ver las capacitaciones virtuales como algo valedero y bastante accesible y bueno, ¿ya? Miren el otro factor, dice adaptarse a los cambios. Si ustedes se dan cuenta, miren, todas estas de aquí ya son habilidades blandas. Miren, adaptarse a los cambios, tomar iniciativa, tener buenas relaciones interpersonales, innovar. Yo no le paro, les pido que no le presten atención al tema de saber trabajar bajo presión. A mí eso no me parece una competencia, no me parece algo válido. Hay empresas que lo ponen, para mí no es factible eso, porque yo creo que a veces eso lo ponen más por temas internos de la empresa.
Pero bueno, en todo caso, como ustedes pueden ver, las habilidades blandas son también súper importantes. ¿Okay? Y bueno, para despedirme, les quiero comentar que el secreto de la felicidad, me gusta esta frase, el secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. Yo les estaba indicando, siempre se dice que lo mejor es trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Lo que uno ama, lo que uno le apasiona. A mí me gusta lo que hago, yo quiero mucho mi trabajo. No lo cambiaría a pesar de que es bastante complicado. Sin embargo, si no tienes la opción por cualquier cosa que suceda, entonces empieza a querer lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo indiscutiblemente es lo que te está dando de comer, es lo que te está sustentando. Entonces empieza a quererle, a tomarle cariño, si se puede. Y comienza quizás lo que quieres hacer a incorporarlo un poco en tus actividades. Por ejemplo, yo les hablo otra vez personalmente, a mí me encanta escribir, pero yo no pude estudiar redacción, había una carrera que yo quería estudiar que se llamaba comunicación social con mención en redacción creativa, yo no lo pude hacer, por temas, diferentes temas no lo hice. Yo ahora tengo un blog personal, escribo en un blog personal, escribo en una revista digital, temas de recursos humanos, y siempre que puedo estoy escribiendo artículos, como les digo, me encanta escribir. Entonces lo he incorporado de esa manera en mi vida. Es más, también doy servicios de redacción y tengo clientes, incluso empresas, que me escriben para que les ayude haciendo que cuestiones de lanzamientos, los guiones para que hablen las personas, etc. Miren lo que he logrado conseguir. No es mucho, pero me acerca a lo que me gusta también. Y también lo he podido vincular en mi trabajo como recursos humanos. Entonces, es algo importante. También lo podemos hacer. Y como dicen, para ya finalizar, el agua siempre hace más por su constancia que por su fuerza. Realmente este tema de conseguir una ocupación laboral no es algo que yo pueda hacer por decirles, yo hoy día apliqué y ya mañana me van a llamar. Es más, aquí no lo compartí, pero en la anterior capacitación, yo les había hablado sobre... asimismo hay estadísticas de una consultora que dice que hay personas que hay un porcentaje de personas que consiguieron empleo en dos meses, pero estas personas que consiguieron empleo en dos meses estuvieron trabajando durante, si no me equivoco, estuvieron trabajando en los estudios estadísticos, decía que trabajaban mínimo 3 horas diarias. Imagínense, 3 horas diarias. O sea, estamos hablando de 3 horas diarias durante 59 días y encontraron trabajo al día 60. Ya. Entonces, una vez más, no es un tema de ahorita aplico, mañana encuentro trabajo. Es un tema de constancia. Buscar trabajo es un trabajo y tenemos que asimilarlo como tal. ¿Sí? Bueno, chicos, les agradezco muchísimo a todos los que se han quedado hasta acá, hasta el último. Como les dije, yo soy en LinkedIn como Carolina Torres Intriago. Yo también tengo una consultora personal que se llama Talento Humano CTI, también lo pueden buscar. Siempre comparto ahí temas de ofertas y vacantes de mis colegas, mis ofertas también. Comparto también temas de capacitaciones gratuitas, entonces ahí van a poder encontrar mucho de eso si me siguen ahí en LinkedIn, en ambas, perdón, mi parte personal y mi parte laboral. Y bueno, también si alguien requiere alguna información por temas de asesorías de empleabilidad, tengo paquetes ahorita por la situación, son muy accesibles realmente, me gusta mucho ayudar a la gente y trato de que sea bastante accesible esto, ahí están mis datos personales. Y bueno, quedo atenta. Voy a revisar otra vez el chat si alguien tiene algún otro comentario. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Déjenme ver si se me ha pasado de pronto alguna. A ver, voy a revisar. Mariuri pone... Yo cuento con maestría y especialización y en varias oportunidades me han dicho que me encuentro muy preparada y la remuneración no aplica en mi perfil, he quitado la maestría. Lamentablemente sí, el mercado laboral ahorita está pagando, y soy muy honesta porque es la verdad, no está pagando tan bien. Hay empresas que sí lo hacen porque no pueden, hay empresas que se aprovechan, es la verdad, pero es lo que nos está dando el mercado.
y sí depende mucho de uno, de cómo uno se valore. Yo creo que uno tiene siempre un presupuesto, ¿no? Entonces, dependiendo del presupuesto que uno tenga, uno ya sabe, yo puedo acceder a este trabajo hasta un mínimo. Entonces, es muy importante que hagamos ese ejercicio. Ok, ¿cuánto es el mínimo de aspiración salarial que yo puedo aceptar para cubrir mis necesidades? ¿Puedo hacerlo? Perfecto. Lo que tú estás haciendo de emitir la maestría, yo no creería que debería hacerlo. Creo que deberías seguir buscando, porque tiene que haber una empresa que te valore. Sin embargo, si tú consideras que es la mejor opción, entonces omítela, ¿no? Como te digo, mi criterio es que no. Realmente creo que la empresa que en verdad vas a encontrar una empresa que te sepa valorar, indiscutiblemente, no va a ser ahora y es algo que te va a tomar tiempo, pero es en la empresa donde te vas a sentir más cómoda. Ok. A ver, aquí tengo una pregunta de Diana y me pone en mi hoja de vida, solo tengo la experiencia, estoy resumiendo porque es bastante largo, en mi hoja de vida solo tengo la experiencia hasta el 2019, me gradué en el 2017, he aplicado, se me ha dificultado, falta de experiencia dentro de mi área y sí tengo cursos relacionados. Diana, te puedo decir lo mismo, tienes que empezar a involucrarte en actividades de gestión empresarial, no sé qué específicamente que ven en gestión empresarial, pero asumiendo que tú tengas en un área de experiencia en compras o en recursos humanos, puedes empezar, como te dije, haciendo consultorías tú mismo. Tú ya tienes experiencia, solo que es un poco más antigua y me dices que ya tienes cursos. Entonces comienza a venderte profesionalmente, ofrece tus servicios como persona profesional de lo que puedes hacer. Tienes cursos, te has capacitado, empieza a hacerlo. Muévete en LinkedIn, búscalo y comienza a generar contactos. Les cuento, yo creo que la mayoría, si no es decir todos mis empleos, los he obtenido en LinkedIn. Todos, creo, hasta ahora, desde que recuerdo. Bueno, al menos los primeros, porque obviamente no existía esa red en esa época, pero los últimos, por lo menos los últimos tres que yo he tenido, han sido por LinkedIn. Es una herramienta bárbara y la puedes aprovechar para, como les digo, pueden aprovecharla no solo por temas de personales, de yo quiero ser dependiente de una empresa, las pueden utilizar por otros temas. Si tengo un negocio, si quiero vender mis servicios de negocio, si mis servicios profesionales, pueden crear una empresa, así como yo tengo mi consultora de CTI, te lo permite, ¿ok? Es excelente, ¿ya? Bueno, creo que ya por ahí terminamos. La última pregunta que tengo es, bueno, me comenta Ángel que él tiene experiencia en un cargo nuevo, pero su ambiente laboral no es de los mejores, quisiera intentar en otra empresa, 6 meses son suficientes cuando siempre piden mínimo un año. Mira, evalúa la situación, Ángel. Si esa situación que tú me dices de ambiente laboral te está afectando muchísimo, a grados de que no puedes comer, no puedes dormir, te levantas con dolores de estómago porque sabes que pueden ser de estrés, y te lo digo porque me ha pasado, evalúa si en verdad deberías continuar en esa empresa. Si la situación todavía es aguantable, es decir, tú puedes dormir bien, sí, tienes una situación tensa, pero solo es en el trabajo, puedes discernir, un tiempo más, enhorabuena. Si no, evalúalo, porque nunca, yo siempre les digo esto, la salud mental es lo más importante, ¿ya? Una empresa puede requerirme ahorita y puede ser la mejor, pero hasta la mejor empresa puede decirme, chao Carolina, muchísimas gracias, estuviste conmigo 20 años y me sacan. Entonces, y ellos no me van a devolver mi salud mental, mi salud física, ni nada. Al final, las personas que están con uno no son las empresas, sino las familias y los amigos más cercanos. Entonces, es lo que te puedo decir, evalúa la situación, si crees que con tu inteligencia emocional puedes gestionar todavía esa situación, enhorabuena, y si no, pues decídelo, toma una decisión y empieza a aplicar, también empieza a aplicar desde ahorita, no significa que porque estés trabajando no puedas aplicar, busca, tómate un tiempo de tus horas trabajadas para que puedas de esa hora, no sé, yo separo 45 minutos para buscar empleo y comenzar a ver esto. Ahorita hay, como les digo, LinkedIn es una gran fuente. Hay, si quieren, al final de la charla, yo les dejé mi número. Si lo tomaron y lo registraron, me escriben y yo les paso
Hay personas que tienen en Telegram, que es una aplicación para que puedan adherirse a chats donde pasan muchas ofertas laborales, que somos nosotros los reclutadores que creamos esto para que poder enviar las ofertas. También hay unas en WhatsApp, las de WhatsApp suelen llenarse casi siempre, pero igual tengo algunas, tengo creo que una de Telegram, si gustan me escriban y se las paso con mucho placer, ¿sí? Para que puedan estar en estos grupos. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberse quedado conmigo, los que se quedaron hasta ahorita. Espero que todos puedan gestionar muy bien esto para conseguir un trabajo o conseguir un mejor trabajo, ¿no? Porque la finalidad es que nosotros nos sintamos a gusto en el lugar en donde estemos. Creo que eso es lo que todos al final queremos. Yo me despido. No sé si alguien de la fundación está. Buenas noches. Mi nombre es Janet, pasante de la Fundación Ciudad Mujer. En este caso me designaron para darle la despedida. Y muchas gracias en nombre de Fundación Ciudad Mujer por este taller. A las personas que se quedaron hasta ahora, bastante interesante el taller, lo escuché todo, la verdad, muy llamativo. Bueno, somos nuevos, y por ejemplo, en la facultad donde yo estaba, me daban es muy bueno, la verdad, es bastante, sirve muchísimo. Bueno, el taller, para las personas que están, no lo pudieron, recién se conectan y no lo pudieron ver, el taller queda grabado, entonces lo pueden repetir en las redes sociales de YouTube, ahí lo van a encontrar. Y se enviará información a las personas para que puedan acceder a este taller en caso de no haberlo visto completo. Muchas gracias, licenciada Carolina. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder colaborar con las personas. Les dejo mi número, si quieren me escriben, les paso las informaciones que les dije. Y bueno, quedo a las órdenes cualquier cosa. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, chicos. Chao. Hasta luego.